gente del pescador, ¿cómo va todo? Aquí estamos de vuelta. ¿Dónde vamos a estar? En el campo. Claro, con Juan, acá el responsable del lugar. Y hoy lunes, día de semana, nada, las complicaciones que tenemos con la pandemia. Así que vamos a darle una segunda vuelta a Chichis. El otro día nos tocó planchada, pienso que vamos a tener un poco de viento y vamos a probar. Y venimos a buscar las mejores mojarras. Ustedes ya saben dónde están, ¿verdad? Lo que sí quería contarle un poquito, le quería preguntar a Juan, porque muchos de nosotros venimos, dame una porción, no sabemos todo el proceso que significa traer mojarras acá. Entonces, Juan, contame un poquito cómo es el tema de las mojarras. ¿Las tenés que ir a buscar o cuando no hay, dónde vas? ¿Cómo? Bueno, mira, está la camioneta en marcha, estamos por salir a buscar las mojarras. La mojarra se va a buscar a canales, ríos, arroyos, cavas, y bueno, se transporta. Originalmente siempre la transportábamos con oxígeno, ahora como hay falta de oxígeno, nos inventamos un circuito de agua que corre con bombas para poderlas traer. Una vez que las traemos... O sea, que ya tenés que oxigenarla de esa forma para poder traer. Y sí, porque como está escaseando el oxígeno... Claro. No podemos gastar tanto oxígeno en traer la mojarra. Así que, bueno, las traemos, bajamos en una pileta, por lo general una pileta grande atrás, donde empiezan a nadar y se oxigenan y se acomodan. Echamos unos desinfectantes y eso, por una inspección va a llegar a venir. Y bueno, después las pasamos a las piletas de trabajo, que son las del frente, y las empezamos a separar por tamaño, ¿no? Con separadores que son milimétricos, y entonces ahí es donde sale la mojarra, chica, mediana y grande. Sí, ya tenés que ir a buscar, sí. Tenés que transportar, sí. Tenés que oxigenar en el mantenerlas transporte, vivas. Mantenerlas vivas, venir a la pileta, seleccionar tamaño. Claro, claro. En todo ese proceso hay merma. Hay merma. Porque vos, cuando bajás, siempre se golpean, siempre hay algo. Alguno, por ejemplo, tamaño que no sirve, entonces tenés que separar y después soltarlo en alguna. Cosas así. Siempre hay merma. Y bueno. Tenés que mantenerlas con bolsa, tenés que tener bolsa, sí. Oxígeno, sí. Acá está el tubo que, bueno, ya sabés, claro. Los pescadores. Así que, como quien diría, es todo un proceso. Y las bombas que están constantemente renovando el agua, que funcionan. O sea, están moviendo el agua para oxigenar, eléctrica, para que ellas son eléctricas. Son bombas eléctricas. Sí. Bueno, así que, gente, cuando venimos y nos quejamos el precio de las bombarras, ya sabemos que la cosa. No es tan fácil. Y no es tan fácil. Pero todo, hay que comer de todo. Tiene trabajo. Todo tiene su. Así que bueno, vamos a buscar unas porciones. Vamos a mirar un poquito acá. Ya está cayendo la gente, es día de semana. Y bueno, y después nos vamos a buscar. Chao. Gracias. En Fresh Air volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. O comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58. www.freshear.com.ar. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. Promo de primera línea. Reel Shimano.
curado 200 G7, cuerpo de aluminio, 5 rulemanes en acero inoxidable, pesa solamente 205 gramos. Al curado lo acompaña una caña Abu García Vendetta, 6,6 pies, 12-20 libras, 7 pasahilos más puntero, grafito de 30 toneladas. Un combo sensacional, lo van a poder abonar solamente, escuchen bien, solamente en 12 pagos de 4.167 pesos. Y nos pueden ubicar por todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Acá estamos en el kilómetro 143 de la ruta 2. Vamos a entrar a Pesquero El Faro a visitar a nuestro amigo Germán, que tan bien atiende a la gente y a todos los pescadores. Se destaca la amabilidad de este pesquero. Así que bueno, estamos por entrar. Para quien no conoce la entrada, aquí la tiene, hay un puesto de tipo policía de ruta y tendremos unos 300 metros, no más de eso, de buen camino. Ahí está el cartel, entrada al pesquero El Faro. Así que bueno, haremos estos metritos y estaremos llegando y vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos en el mes de junio 2021, día de semana, así que vamos a ver qué pasa. Nos vemos, chau chau. Muy bien, Luis, aquí estamos. Hey, chichis, un día medio desapacible. Tiene pejerrey en la mañana, chico, tamaño con devolución. Pero bueno, por lo menos le vimos la cara. Acá estamos, chichis. Muy lindo pescado, muy bueno, muy bien. Felicitaciones, Luis. Excelente. No, no, ahí viene. Ajá. Bueno, seguimos acá con Del Pescador. Luis, el que más está pescando en el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Bien, Luis, bien. Excelente, maravilloso. 10/20. Muy bien, chico. Otra vez. La verdad que te lo... Epa, ¿dónde va? ¿Dónde va? Hermoso. Lindo. Seguimos pescando, chino, arriba, muy bien, excelente. Bueno, che, si algo le faltaba a la salida de pesca de hoy, mirá, chichis, mirá, Pesquero El Faro, kilómetro 147, no te lo pierdas, excelente atención, y mirá, ¿te gusta este pescadito? Mirá, espectacular, maravilloso. Y espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Para Del Pescador. Chao.
comentarle unos besitos. Ahora Javi le va a comentar un poco sobre ellos. Tenemos reel de la marca Daiwa, modelo Swiftfire, dos rulemanes, carretel metálico en distintos tamaños. Tamaño 1000, 1500, 2000, 2500. Ideal para la pesca de pejerrey para esta temporada, un reel super liviano, de muy buena calidad, muy buen precio. Lo puedes abonar con 4.800 pesos en efectivo o si no a precio de lista en cuotas sin interés. Este recito es un reel super versátil, lo puedes usar tanto para una variedad liviana, para pescar pejerrey. Acá tenemos un combito armado para que vean cómo queda, super equilibrado para pescar pejerrey. También tenemos un combito Daiwa Rutaña Shimano para una pesca variada, también para una pesca con señuelo de tararira, doradillo. Es un reel super versátil a muy buen precio, a muy buen precio. Sí, no importa el tamaño, en cualquiera de los tamaños que lo encuentran, lo pueden abonar al mismo valor, no cambia sobre la medida, digamos. Así que puede abarcar, como decía Javi, distintas pescas y no abonar ninguna diferencia que le va a servir. Bueno. Nombrando del pescador, tienen la carga de nylon Mustang de regalo. Así que bueno, el pie de la pantalla tiene nuestros contactos, no duden en comunicarse. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad que acaba de entrar en el local. Como hacemos siempre, alguna novedad hay que mostrar. Bueno, tenemos un juego individual que viene con el vaso de acero inoxidable, el cuchillo y el tenedor, el juego de la marca Campo Mara en acero 420, eso es artesanal de muy muy buena calidad. Viene con un destapador, pero lo más lindo de este juego, que viene todo junto, ¿no?, en un estuche, es que tenemos la parrilla individual o para dos personas, ¿sí?, de excelente calidad, muy muy bien hecha, muy reforzada, y una tabla para cortar y para poder comer el asado, todo dentro del mismo juego. Realmente está buenísimo, es de muy buena calidad. Así que bueno, no duden, esto para un regalo, para el Día del Padre, para un cumpleaños, algo de eso, queda, realmente quedamos muy muy bien. Tiene todo juntito en el estuche. Realmente es un lujo. ¿Sí? Y ya que estamos con el tema parrillas, te quería mostrar, bueno, esta por ejemplo es una parrilla clásica de la marca Spinit. De excelente calidad, plegable, es una parrilla para 6 personas, ¿sí? Abrimos, también súper reforzada, excelente, excelente calidad, muy muy fuerte, ¿sí? Que lo bueno es que viene con su funda, una vez que lo usamos, que se ensucia, la podemos guardar y no nos ensucia el resto de las cosas, ¿no? También un accesorio muy muy interesante para llevar para la salida de pesca, de caza, salida al aire libre. Y esta es otro modelo de parrilla, que aunque vos no lo creas, acá adentro tenemos una parrilla toda confeccionada en acero inoxidable, ¿sí?, que es muy importante, y lo bueno es que no tiene ninguna soldadura, con lo cual no se deforma, no se altera. Fíjate lo que es la parrilla ahí, la extendemos.
fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-5395-66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos, micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Buenos días, Murión La Gaby, acá en la laguna, en la Salada Grande. Vinimos a poner el carburador del Albatro. Acá están las tres embarcaciones nuestras, listas para trabajar. Acá trajimos la próxima, esta es la última, ya ploteada. Y bueno, así están las embarcaciones nuestras. Murión La Gaby, la 3, la 2 y la 1. Listo para arrancar mañana.
negro, mirá, un poquito negro, ¿no? A ver, levantalo así y mostramos, mirá lo que es este. Mirá. Este es el lomito negro de la salada, ¿no? ¿Linda pelea? Bien, bien, flaco. Mira, flaco, qué hermosa pescada. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Sanito, mirante. Parecía Taru. Parecía Taru. Se enganchó, mirá cómo viene. Mirá que cae pescado. Bueno, acá estamos en la salada, junqueando como me gusta a mí. Con los chicos de Mar del Plata. Hermoso peje, ahí viene. Mirá. Esto es la salada, chicos, ¿no? Impresionante. Ciro. Vamos, Ciro.
en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. School Artificiales presenta su amplia gama de señuelos para la pesca de tarariras y dorados, con sus modelos Rocket, Assassin, Banana Grande, Banana Mediana, Banana Curva y nuevas ranitas de gomas especiales para la pesca de tararira. Para más información, comunícate al teléfono 34 13 51 33 96 o visita www.school.com.ar en Instagram. School.artificiales. En la zona norte del río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. Amigos pescadores, ya estamos transitando el camino de tierra rumbo a una de las mejores lagunas de la temporada, la Picasa de Santa Fe, un espejo de los más grandes que hay y además con un pique constante y muchísimos pejerreyes, así que prácticamente la pesca asegurada. Agradecemos este material al equipo del Pez Gordo, piloteado por Alberto Pontoriero, quienes se acercaron hasta este espejo y realizarán una pesca espectacular con los servicios del guía García Bercillo, un guía que antes se desempeñaba en La Elba y que ahora está en este lugar. Cabe destacar que esta nota fue realizada antes de la cuarentena, así que estamos todos esperando que se reabra la pesca y la posibilidad de ir a dar con estos espectaculares pejerreyes. Y bueno, como siempre estuvieron testeando los equipos del Pez Gordo, como no, las boyas doble T reconocidas en el mercado, que anduvieron muy muy bien, pero también además estuvieron testando algunas telescópicas que dieron muy buen resultado, como así también una caña enchufable
Ahí lo vamos a escuchar más adelante a Alberto haciendo un análisis de este equipo. Excelente material entonces, y el agradecimiento al equipo del Pejo. Bueno, hoy les voy a mostrar una caña de la línea Feder de alta gama, pero de una calidad excelente, como es la Shimano Alivio. En este caso vamos a probar la 4,20 m, que es de tres tramos más el cuarto tramo, que es el tramo puntero, que viene de 5 o de 6 onzas. Empecemos, y perdonen la desprolijidad, pero estamos en la cancha de juego donde vamos a probar esta caña. Empecemos por el mango o el bat, que es una combinación excelente de lo que es corcho con goma. Portarril de alta calidad, pasahilos de óxido de aluminio siliconado. Primer tramo. Después sigue el tramo que le sigue con las mismas características. Tiene tres pasahilos más. El segundo con cuatro pasahilos. Y la combinación del puntero, que pueden usar de 4 o de 5 onzas, perdón, de 5 o de 6 onzas, depende la necesidad que tienen. En este caso voy a usar el puntero de 5 onzas, que para la pesca que estamos haciendo en esta laguna es demasiado. O sea, vamos a armar esta caña, la vamos a probar, la tenemos en la cancha de juego, pero ya sabemos de otras pruebas anteriores que es una caña excelente. Recuerden que el Alivio Feder 4,20 m la pueden conseguir en el Pez Gordo y la pueden comprar
con todos los medios de pago vigentes, con todas las cuotas que hay hoy vigentes, y se la enviamos a cualquier punto del país. Recuerden que en el Pez Gordo realmente, pero realmente, ustedes pueden confiar y pueden hacer muy buenos negocios. Nos vemos más adelante. De las bolsas, pero dale. Dale. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359. En Berisso pesca los grandes matungos del río de la Plata junto al guía Oscar Creo.
Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80559 o en Facebook Oscar Creo. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. Correte ahora a la derecha, Seba. Bajale un poquito el pescado.
Toma. Lindo. Lindo. Está en el banco. Lindo pescado. Muy lindo pescado. Bien clavado. Bien clavado, lindo pescado. Hacele la agua, la basura. Bueno, Marcial, qué día inolvidable hoy, ¿no? Muy lindo día, Alberto. Muchas gracias por venir. Bueno, fue improviso, vinimos, te encontramos acá. Bueno, no, nos ayudaste con un tracker, nos prestaste un tracker. Así que contento. ¿Y vos haciendo de guía? Sí, haciendo de guía acá, con dos trackers, con guía, laburando todos los días. Bueno, eso es importante. Y bueno, ¿y cómo te fue? Bien. La verdad que muy entretenida la pesca, muy lindo pescado, cantidad. La verdad que muy bien. ¿Cómo lo estuvieron pescando? Pescamos todo a flote, con brazolada de 30 a 50 centímetros, galeteando. Bueno, las condiciones medianamente como nos tocó a nosotros. Nosotros tres te seguimos, cruzamos la laguna siguiéndote a vos, porque era la primera vez que veníamos, no la conocíamos. Y de ahí nos largamos el garete. Y bueno, pescaste más o menos que nosotros, todo galeteando, brazolada de 30 a 50 centímetros. Hemos probado brazolada hasta un metro, a ver si agarramos el grande. Estuvimos todo el día buscando el gigante. Sabemos que hay, pero no lo encontramos. El grande que sacamos nosotros, o los grandes, fueron entre 600 y 700 gramos. Muy buen pescado. Y después mucho pescado mediano de muy buen porte y pescado gordo, muy peleador. Muy lindo pescado. Bueno, las boyas que usamos nosotros fueron la que arrancó primero en punta, fue la trap. Y anduvo bárbaro, cuando hizo 10 a 1, después se frenó. Le pusimos las clásicas doble T. Las chupetes, las cometas, que se anduvieron bien. En el caso de ustedes, ¿cómo pensaron? Sí, también usamos boya doble T, mediana. La verdad que lo anduvieron todas bien. Bueno, una jornada indiscutible de pesca, un día fabuloso. La verdad, no nos podemos quejar. Una nueva salida para hombres de pesca. Así que, amigos pescadores, es una nota que vamos a tener para ustedes, junto con Marcial. Y también estuvo acá en el campo, nos encontramos con un viejo amigo, como es el Yuyo Gómez, también, y que hiciste buena pesca, vos también, Yuyo. Espectacular, sacamos unos bichos barros, la verdad que hoy sacamos unos bichos barros. Bueno, eso es bueno, la laguna está full, está rindiendo, y mirá que sábado, nosotros estamos acostumbrados a salir entre semana, y hoy siendo sábado, pescar esa cantidad quiere decir que la laguna está rindiendo. Muy bien, está rindiendo muy bien, Alberto. La verdad que nosotros estamos saliendo todos los días y todas las lanchas salen con muy buena cantidad, o sea, todas las lanchas con guía salen con muy buena cantidad de ejemplares. Como vos viste, hay de mediano a muy buen porte, pero los medianos y chicos que hay son buenos, son bien fileteables, está bien gordito el pescado, la verdad, muy combativo, está bárbaro la laguna. Bueno, amigos de Hombre de Pesca, al pie de pantalla van a tener los teléfonos de los dos guías más importantes que están acá en la laguna, La Picasa, como es el de Marcial y el de Yuyo, y los pueden contratar a ellos. Te digo que es una laguna para no perdérsela, pescado hay muchísimo, la pesca es bastante sencilla, no es complicada, y la verdad que es una laguna que amerita mis felicitaciones. Así que, muchachos, les agradezco por la invitación y bueno. Bueno, amigos pescadores, ya sabemos que el pesque está full en todas las lagunas, en el río de la Plata está bárbaro. ¿Qué mejor que hacer una excelente pesca y para no fallar y no errar pique usar una boya doble T? Como ya les mostré,
la clásica de ABS con rattling, una boya que anda muy bien en el río y en la laguna, cuando está planchada es mortal como anda. Con la línea clásica doble T, la 05, 07, la Chupete, las Cometas, con los colores espectaculares que marcó tendencia en el mercado nacional de boya como es doble T, con los colores. Que bueno, que el pescador tuvo un beneficio a eso, porque gracias a la combinación de colores que hizo doble T, la competencia pudo copiarse y salir con productos de esa calidad. Seguimos con las bigoteras doble T, que marcó tendencia también. Toda la línea de boya doble T la va a poder adquirir en el Pez Gordo, en todo el país. Están con muy buen precio, muy buen calibrado que tienen las boyas, por eso pescan bien. Y también se puede conseguir la línea completa, lo que es boyas y líneas. Las clásicas, las tramposas de Río La Plata, de dos boyas más bigoteras, tres boyas más bigoteras. Salió un modelito nuevo para los pescadores en calla, con la linita bárbara, que es una boya más bigotera en ABS para los pescadores en calle, una línea corta pero bien separación, con muy buena separación, perdón, entre boya y boya para que puedan pescar bien.